Queridos jóvenes, ustedes son la alegría de Cristo y la esperanza de la Iglesia. Cristo los ama y la Iglesia confía en ustedes, como lo ha hecho siempre Cristo. Ella cuenta con ustedes para transmitir el mensaje de su Señor, el mensaje de amor. Pero ¿cómo podría ser nuestro mensaje auténtico si no nos mantenemos unidos? Que en todo lo que hagamos y en todo lo que pongamos en marcha, recordemos siempre lo que Jesús nos ha dicho, que todos sean uno para que el mundo crea en Jesucristo como el Hijo amado del Padre, su enviado. Unidos lo podremos todo. Queridos jóvenes, qué alegría saber que cuento con todos ustedes, cada uno es un regalo de Cristo para nuestra comunidad, es un tesoro y un don para la Iglesia. Siempre unidos alcanzaremos a Cristo y con Él, nunca lo duden, lo podremos todo. Los reto a permanecer así, siempre unidos con Cristo y por Cristo. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Toda la esperanza que puedo tener en el mundo.
ahora ya no la tengo, la tengo en la gloria de Dios. Ese ha sido mi bienestar y mi dicha para mí. Es el ser más maravilloso que pudo poner Dios en la tierra. Es el ser que más amo en la vida. Es lo más grande que Dios me ha dado. Es una bendición que me dio y ahora ella está gozando de la mirada del Señor. Pero lo recuerdo con mucho amor y con mucho cariño, como si estuviera a mi lado. Creo que nunca dejaré de pensar en ella. Es la persona que nos dio la vida a mis hermanos, y las buenas y las malas. Y espero que Dios la siga manteniendo bien de salud y todavía nos dure para un buen tiempo más. Es un regalo de Dios, es un ángel que mandó a Dios y que la hizo a mi mamá, ¿no? Por eso ella me dio la vida. Mi madre es una bendición que me dio Dios. Yo llegué yo con ella juntos. Enseñé muchas cosas, pero sobre todo yo valoro mucho su forma de haber sido conmigo. Hoy por hoy ya no está conmigo. Está en el cielo, pero tengo muy gratos recuerdos de ella. Y siempre va a ser para mí lo mejor que tenía en mi vida. Creo que si hoy en día hablamos de los superhéroes, la pondré ahí. Una mujer que dio, que da y que sé que seguirá dando mucho por mí. Sé que me sabe perdonar a pesar de los miles de errores que tengo. Cuando yo he necesitado un hombro donde llorar, he necesitado de un abrazo, siempre ha estado ahí. Ha sido mi madre, ha sido mi padre. Siempre conmigo, la amo un montón, doy gracias a Dios de tenerla a mi costado, no, aún jalándome las orejas con mis errores. Mundo, todo lo que debo, se lo debo a él. Al igual que todas las madres, entiendo de que es esa primera persona con la cual existe un primer sentimiento de amor. Es aquella persona que uno quisiera que sea eterno. Lo podría resumir en una sola palabra: de amor. Aquella persona que va a estar contigo, te va a escuchar, te va a dar un abrazo cuando lo necesites. Lamentablemente nuestras madres no son eternas, ¿no? Pero repito, es algo muy, muy valioso que tiene uno como hijo. Al igual que un padre, pero siempre hay un cariño, un poco, pienso yo, más especial con nuestras madres, ¿no? Es algo innato, pero pienso. Todo el comienzo de mi vida, ¿no? Todo lo que significa eso. Y mi madre, en especial, es muy luchadora. Es una persona que, desde que tengo recuerdo, siempre ha estado ahí, atrás cuando uno puede caer, atrás cuando uno más lo necesita. Pero sí, como lo podría definir de esa manera, ¿no? Yo creo que mi madre es eso. Mi madre es lucha y, bueno, con todas las dificultades y todo lo demás, lo principal ha sido siempre salir adelante, ¿no? Y estoy muy orgulloso de ella y también de mi papá. La persona que me dio la vida es el amor que Dios me dio a través de ella. No solamente mi mamá ha sido representado el amor, sino también a través de mis abuelitas, que a través de sus cuidados infinitos me han sabido guiar por la vida. Es lo más grande que Dios me ha podido dar en esta vida. Es la persona más importante en mi vida. De trabajo, me siento ausente de ustedes, pero me han hecho cuatro preguntas. Les digo que mi madre significa amor, cariño, seguridad, confianza, amistad. Es lo más preciado que tengo en esta vida. Como una madre no existe ninguna. Ellas son los ángeles del cielo, cuidarán nuestra vida con anhelo. Muchas cosas: el respeto, la fe y sobre todo la vocación.
ocasión a mi casa, ayudar a mis hermanos. El amar a Dios, luego a honrar padre y madre, a Dios sobre todas las cosas. A creer en Dios, a rezar, a leer, escribir. Y sobre todo me enseñó que hay que ser, a pesar del dolor y lo que uno sienta, hay que estar ahí perseverante y siempre creer que Dios nos va a ayudar y va a estar al lado de nosotros. A Dios, amar al prójimo, a compartir, a buscar los buenos momentos en familia, la unión familiar y a criar bien a nuestros hijos. La disciplina que nos impartió desde chicos, irnos trasladando con nuestros hijos. Me enseñó a amar a Dios, a ser fuerte, a luchar en la vida. Siempre tratando de enseñar, no solamente a mí, sino a mis hermanos, a todos en general, que hay que luchar, que se unir, hay que seguir adelante. Hay que ser personas correctas, honestas, sinceras, siempre decir la verdad. Y tener una forma de ser con los demás muy amigable, muy asistente a las personas. Primero me enseñó a reír, después me enseñó a consolar y siempre a estar con los demás. Y le doy gracias por todas esas enseñanzas que hasta ahorita me sigue enseñando. Valores, a respetar y a querer a la gente. Aprendí que el amor es siempre incondicional, independiente de las pruebas que se te presenten. De ella aprendí que la perseverancia es algo crucial para cumplir nuestras metas. Ella me enseñó que no había imposibles en la vida. Aprendí que la belleza más importante de todas es la belleza del alma. Muchas cosas. Ha sido la persona que me ha acompañado en mis primeros pasos en la época de colegio. Siempre detrás de mí, apoyándome en los estudios, en las tareas. Y lo cual ha sido importante, creo, porque ya cuando he crecido me he valido por mí mismo, pero tomando como ejemplo lo que aprendí con ella en esos primeros años de la infancia, aparte de las complicidades que puedan haber entre una madre con un hijo. Desde las tareas del colegio, probablemente en sí leo parte de mi educación y también de, no sé si decirlo valores, pero sí, hay ciertas cosas que he aprendido de lo bueno y de lo malo, ¿no? Saber qué hacer y qué no hacer. Y bueno, me sigo equivocando y seguimos adelante. El ser respetuoso, el amar a Dios, el estar siempre en momentos difíciles con Él y refugiarme siempre en su manto sagrado. Me enseñó a ser fuerte, a creer en mí mismo a pesar de las adversidades. Me enseñó prácticamente todo lo que sé. Y hoy he vuelto, madre, a recordar. Alegre, sencilla, y nada más, no puedo decir más, ya no me caen palabras para decirlo, como la recuerdo de mi madre. Como el ser más maravilloso que hubo en esta tierra. Ella vive, ya no está con nosotros, pero vive en mí todos los días. Con mucho amor, con mucho cariño. Nunca lo olvidaré. Hasta el día de mi muerte creo que voy a seguir pensando en ella. Muchas cosas me dejó, muchas cosas las tengo en la memoria, sus palabras, sus comentarios, sus enseñanzas. Hasta enseñarme a cocinar y hacer cosas de la casa. Y no me arrepiento de eso, me siento contento y orgulloso, porque todo lo que aprendí lo he puesto en uso con mis hijos, con mi familia, con mi señora. Son cosas que hasta ahora me sirven. Con alegría, hoy por hoy la recuerdo con alegría, porque gracias a Dios pude pasar muchos años con ella. Prácticamente seguí toda mi vida al lado de ella, pendiente de ella. Y siempre era eso, mantenernos contentos y sonriendo, ¿no? Es lo que más recuerdo de ella, que siempre era feliz cuando yo estaba con ella. Alegre, joven,
sea lo más grande que ha pasado por mi vida. Guido bel mare luccica e tira forte il vento. Valoro su amor, el amor que nos tiene a todos sus hijos, su cariño, su incondicional apoyo. Su paciencia, la paciencia enorme que tiene, porque a pesar de mi mala cabeza, nada más sabe decirme, ya hijo, te perdono. Padre, todo el esfuerzo que ella ha hecho, los sacrificios que en algún momento lo ha tenido que hacer, darme lo que he necesitado en los diferentes momentos de mi vida. Valoro mucho lo poco o lo mucho que ella me ha podido dar cuando afronté la etapa universitaria y creo que si soy lo que soy en estos momentos ha sido en gran parte por ella y de la familia en realidad. Pero qué cosa no ha hecho una madre por sus hijos, ¿no? Y yo creo que ella ha habido muchas cosas que se ha privado desde muy pequeño. Perseverancia, terquedad, creo que es la base para poder lograr o terminar algo, ¿no? Y creo que eso es lo principal, mucho amor, muy cariñosa, siempre intentando ser amiga, pero creo que es lo otro, ¿no? Ingenio, no quedarse nunca y siempre estar ahí. La fortaleza de mis abuelitas, las enseñanzas de fe, los cuidados, el ser siempre sencilla, el pensar en el otro, en el bienestar, siempre ser desprendido. Su amor por sus hijos, la fuerza que tiene para mantenerse en pie. Quiero demasiado, que la adoro, que la extraño mucho, que la amo con todo mi ser. Sería maravilloso, lastimosamente no se puede, pero siempre donde estoy, donde voy, siempre pienso en ella y yo sé que ella también piensa en mí. Siempre éramos como almas gemelas, que siempre nos teníamos inclusive la misma coincidencia en varias cosas. Por eso que lo único que, no sé, besarla, abrazarla, decirle cuánto la quiero y que me perdone porque no pude estar con ella el día de su muerte. Pero yo sé que ella me perdonó, ella me dejó vestirla al final. Entonces esas cosas son que a uno ya le queda la satisfacción del haber cumplido con su mamá, como ella quería. Conmigo, pero fue lo mejor que me pasó. La madre es lo máximo. No sé, abrazarla, besarla. Se siente en el corazón algo que te falta. Te amo muchísimo. Ahora la extraño. Sé que está al lado de Dios, nuestro Señor, y más gente pobre que siempre. Exacto, su devoción, amor, es el mío. Dar la vida, si fuera necesario. Por ella. Todo. Y lo hago. Siempre trato de darle todo lo mejor a mi mamá. Y a ti, daría todo por mi mamá. Mi vida, si fuese necesario. Todo en realidad, ¿no? Si de mí dependiera, no sé, me encuentro en una situación crítica, tenga que salir adelante por ella, haría todo sin pensarlo. Y creo que todo hijo hace eso por la madre. Creo que todo, ¿no? Creo que todo lo que se necesite, ¿no? Siempre es importante. Recalcar eso, ¿no? No creo que podría decir que no estaría dispuesto a hacerlo, y si para mí es todo, ¿no? En especial
En especial teniendo en cuenta que creo que ella también pensaría lo mismo por mí, ¿no? Haría todo por mí y yo también haría todo por ella, ¿no? Todo lo que pueda hacer y lo que no pueda hacer lo intentaría también. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Que nos apreciar, que es lo que más le gusta a ella. Nos apreciar por todo el mismo, por donde sea. Pero estar juntos todo el día y riéndonos y buscando siempre que estén toda la familia unida. Honestamente, todos los días lo trato como si fuera el último día. No sé cuándo será. Dios sabe el día que nos tengamos que separar. Siempre la tengo y siempre le digo que la amo. Que para mí es un gusto, un orgullo de que ella sea mi madre. Dios me puso ese ángel a mi lado. El día que tengamos que separarnos, no sabría qué hacer. La abrazaría mucho y la besaría mucho. Lo que le gusta. Que no me alcanzó el tiempo para pagarle todo lo que ella ha hecho por mí. Y que la pagué por el que Dios me quite la vida y hasta la eternidad. Bueno, compartir con ella, tratar de salir, darle un último bonito día, ¿no? Conmigo. Creo que eso sería lo que haría con mi madre, ¿no? Darle felicidad en ese último día. No pienso mucho en el último día porque creo que no me sirve mucho pensar en eso. Prefiero pensar en hoy, ¿no? En hoy, en mañana, qué voy a hacer, siempre estar cerca, abrazarla, jugar con ella, bromearme con ella, hacerla reír sobre todo, porque creo que es lo que más le gusta, ¿no? Que la haga reír, hacerla reír y escucharla, ¿no? Porque siempre tiene muchas cosas que decir y a veces pues no hay mucho tiempo, pero es importante eso, ¿no? Yo preferiría, antes de pensar en el último día, pensaría en lo que voy a hacer mañana. Lo que voy a hacer ahora, que apenas termine eso bien, la voy a abrazar, le daré un beso. Y siempre tener un poquito complicado cuando lo empecé. Pero siempre tenerla presente, ¿no? Para que nunca me falte, porque no creo que la muerte es un comienzo para algo más, o que no sé qué será. Así que prefiero pensar en el presente y en el ahora y la oportunidad de tenerla a mi lado. Le diría cuánto las amo, cuánto las quiero, que les agradezco de todo corazón todo lo que hicieron y estuvo a su alcance. Y nunca me voy a olvidar de ellas. Tal vez estaría con ella, la abrazaría, le diría que me disculpe por esas veces que le hice renegar. Y darle las gracias infinitas por todo lo que sé y por todo lo que me gusta. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Un gran saludo martiniano para cada uno de ustedes. Buen día. Si queremos recordar en este momento a las madres, en una de ellas quiero expresar todos mis sentimientos. La primera madre simbólica que tuvo nuestra tercera cuadrilla fue la señora Domitila Pineda, viuda de Zurita, quien tuvo la suerte de ser madre simbólica en el año 63 y en el año 64. Nuestra cuadrilla siempre es de tener cosas maravillosas para la madre. Dichosos los que temen al Señor. El don del temor de Dios. Descubro su amor, lo grande que es por mí, y no quiero entristecerle, no quiero contristarle, solo quiero una cosa, enorgullecerle, solo quiero una cosa, que él se sienta complacido con mí, solo quiero una cosa, que él
se sienta orgulloso de mí. Ese es el temor de Dios. Por eso, dichoso aquel que teme al Señor. Dichoso aquel que ha sabido descubrir lo grande que es Dios, valorar su amor y está dispuesto a corresponder a ese amor. Dichoso. Estén siempre cerca de Dios. Y vienen a la iglesia a servir a Dios. A eso vienen. Y eso es maravilloso. Es extraordinario. Es excepcional. No lo duden ni por un instante. Los jóvenes servirán a Jesús en el altar. El altar, la misa, es la actualización del mismo sacrificio de Cristo en la cruz. Sigues viniendo y sigues.